esto durante las siguientes 24 a 48 horas, aunque ya se espera para el fin de semana se vaya despejando, cambie la situación un poco también para que lo tenga en consideración. Arrancamos esta jornada ya con temperaturas mínimas de 10 a 11 grados, así durante esta jornada con 20% de probabilidad de lluvia. Tempranito las precipitaciones se acercan y también durante la tarde con 18 grados. Es la máxima del día de hoy, recuerde, es una jornada fresca también con un 60% de probabilidad de lluvia. Aunque se mantiene de manera ocasional, usted prepárese con ese paraguas, también conduzca con muchísimo cuidado. Lo va a necesitar durante la tarde y también durante la noche en un 40% la lluvia. Es ocasional con 13 grados. Así se concluye este día jueves y llega el fin de semana. Comenzamos con temperaturas mínimas de 7 grados. Ya le decía que se va despejando, las precipitaciones se van disminuyendo, 30% solamente y las máximas de 20 grados. Eso sí, hay que protegernos de las temperaturas frías temprano y también durante la noche, y esto el sábado también de 8 a 21 grados, 20% de probabilidad de lluvia que ya para el día domingo se descarta. Si tiene actividades al aire libre, se presta perfectamente para realizarlas, simplemente precavido al salir de casa y sobre todo de manera vespertina y nocturna. Nos vamos a puntos del Estado de México, tenemos de 9 a 18 grados en Atizapán, Tlalnepantla, Naucalpan, Texcoco 8 con 19 y esta es la